un tonto no es capaz, no, un tonto no, un ignorante no es capaz de reconocer un billete falso y un billete, pero uno que no sea ignorante y que sepa conocerlo, dice, este es verdadero y este es falso. El ignorante dice, cualquier iglesia, eso es lo mismo. Dice el diablo, lo logré. Logré que esa persona se saliera de la iglesia de Cristo. Pero es que es fácil, hermano, es fácil. Si ustedes vieran, usaran un poquito la inteligencia, les voy a ayudar a usar la inteligencia. Oye, imagínense ustedes que llegue la vecina suya, se le murió el marido hace 20 años. Y usted ve que le está creciendo la barriga de nuevo. Y usted le dice, ¿y eso? ¿De quién? De mi difunto marido. Usted se va a la casa, comienza a pensar. Después de que da luz, usted llega y le dice, mira, vengo a visitarte, pero quedé con la duda. ¿De quién es hijo la niña? De mi difunto marido. Pero señora, su marido murió hace 20 años. ¿Cuál es el problema? ¿Usted se acuerda cómo se llamaba mi difunto marido? ¿Sí? ¿Cómo? Luis. ¿Usted sabe cómo se llama la niña? No. Luisa, ¿ve que sí es hija de mi difunto marido? A Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Entonces vienen los evangélicos y dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia de Jesucristo? Sí. Pero Jesucristo vino hace 2000 años. Murió y dejó su iglesia que continuó el trabajo. Sí, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sabe cómo se le llamaba a Jesús? El Cristo, el ungido del Señor. El Cristo. ¿Sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Ve que sí somos la iglesia de Cristo? Porque somos cristianos. ¡Aleluya, gloria al Señor! A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Si es la iglesia de Jesucristo, debe tener 2000 años. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene 2000 años? ¡Aplauso para la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo! Pero la gente ignorante viene y dice, ¡ay, la iglesia de Cristo son los evangélicos! Los más viejos llevan 500 años con Martín Lutero. Ajá, y de ahí, del año 1500 hacia atrás, ¿dónde estaban? De un evangélico, estábamos ocultos. 1500 años ocultos. Sí, 1500 años ocultos. Le dije, ¿usted nunca ha escuchado que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Brille su luz, una luz no se pone debajo de la mesa, sino arriba, para que dé luz a todos. Si ustedes estuvieron ocultos, ustedes no son la luz de Cristo. No son de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Hay constancia en los hechos de los apóstoles que Cristo iba uniendo a los que iba salvando a la iglesia donde estaba Pedro como piedra, como jefe, como papa, como pastor de la iglesia, y los otros apóstoles estaban a su lado, él de pie y ellos sentados. Y daba el discurso y la gente le creyó. Entonces observan cómo los Hechos del Apóstol. Estamos en Hechos del Apóstol capítulo 2. Ahora pasemos al 3. En el 3
capítulo 3, versículo 1. Vamos a escuchar qué dice el 3:1 de Hechos del Apóstol. Un día Pedro y Juan... ¿Quién es? Oh, ¿por qué Pedro en primer lugar? Yo quiero mostrarle que los primeros capítulos, 15 capítulos de Hechos de los Apóstoles, van a hablar de Pedro, 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 como jefe de la iglesia. Dale. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban al recinto. Cuando Pedro... ¿Cuándo quién? ¿Por qué no Juan? Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro. ¡Oh! Vuelve Pedro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que los hechos de los apóstoles van mostrando a Pedro de primero. Pedro. Con Juan a su lado. Con Juan a su lado. Pero es Pedro el jefe. Con Juan a su lado. Pedro con Juan a su lado dijo en él, fijó en él su mirada y le dijo: míranos, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. ¿Qué será lo que tiene Pedro? Vamos a ver qué tiene Pedro. En nombre del Mesías. Pedro no tiene oro ni plata. Pero según dicen los hechos de los apóstoles, hay algo que Pedro sí tiene. La autoridad que Jesucristo le dio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso sí lo tiene Pedro. Plata ni oro tiene, como los protestantes, que sí tiene bastante. Pero lo que sí tiene es la autoridad que Cristo le dejó. Por eso ustedes verán que en la iglesia de Jesucristo no nos importa, como los protestantes, el diezmo, sino lo que nos importa es que tenga la autoridad que Cristo le dejó a la iglesia. No tengo plata ni oro. Los hechos de los apóstoles están mostrando que Pedro no es el jefe de la iglesia porque tenga plata o oro. Tiene el jefe de la iglesia porque tiene la autoridad que Cristo le dio. Y eso es lo que le falta a los hermanos separados. Si está escrito en Hechos de los Apóstoles, es palabra de Dios. Y debemos creerlo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo se lo doy. En nombre de Jesucristo, por la autoridad que me dio Jesucristo. ¿Qué le dijo? En nombre del Mesías. Jesús el Nazareno, camina. Camina. Y el cojo caminó. El que estaba paralítico ahí, o lo que era, caminó. A ver, entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Pedro tiene autoridad. Para la muestra, un botón.